Lunes 3 y martes 4 está viniendo una comisión del Ministerio de Medio Ambiente y Agua juntamente con una comitiva de la CAF, que son los financiadores de más de 15 proyectos de embalses a nivel nacional, ¿no? Aquí en el departamento de Tarija vamos a iniciar con el proyecto de la presa Carachimayo, la construcción de la presa Carachimayo, ¿no? Entonces, nosotros como universidad estamos coordinando este tipo de aspectos, vamos a acompañar a esta comitiva para también poder participar de este tipo de proyectos. La CAF, adicionalmente a la construcción, está implementando un sistema de monitoreo, quiere decir, van a comenzar a medir los diferentes comportamientos hidráulicos, geológicos, topográficos de una presa, ¿no? Se va a definir en esas reuniones cuál presa se va a identificar para ser implementado un sistema de monitoreo continuo y en tiempo real, ¿no? Entonces, nosotros como universidad estamos bastante interesados en ser parte de este proyecto. Nos gustaría nosotros estar a cargo de ese tipo de mediciones para que se centralice esa información aquí en la universidad y que podamos nosotros investigar, desarrollar ciencia e investigación en el marco de la construcción de estas importantes obras hidráulicas. ¿Cuáles son los beneficios en extensión de esta presa? ¿Cuánto es la dimensión y cuántas comunidades van a ser favorecidas, ingeniero? Muy bien, este proyecto recién se concluyó, justo estamos aquí en el modelo físico de la presa Carachimayo, junto con una asociación accidental que se llamaba Consul Baires y Asociados. La universidad ha construido, ¿no? La presa a escala, tenemos el vertedero de la presa, que está construido en su totalidad y unos 500 metros de curso de agua del río Carachimayo, que nos ha servido para poder retroalimentar el diseño que tenía la empresa y ajustarlo de la misma manera, ¿no? La presa Carachimayo es una de las presas que está bastante cercana a la ciudad de Tarija. Las principales comunidades que se van a beneficiar es Carachimayo Norte, Carachimayo Centro y Carachimayo Bordo, ¿no? Adicionalmente se tiene previsto también la inclusión de monte a este proyecto, ¿no? Al final va a ser un proyecto bastante interesante que se encuentra justo al medio de dos proyectos importantes que tenemos, como es lo que se riega con el embalse Huacate y lo que se pretende regar con la presa Sella, ¿no? Entonces, justo esa zona que es bastante productiva se va a contribuir con agua segura para el desarrollo agropecuario de la región.